Hola a todos, soy Álvaro Lázaro y bienvenidos una vez más aquí a Juntos desde Casa. Con nosotros contamos con Antonio Mesa, que nos va a ofrecer hoy un taller súper chulo sobre el módulo de P-Game. Nos va a enseñar un poquito a ver cómo podemos hacer videojuegos con Python. Cuéntanos Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues aquí estamos muy bien, eh, llevando el confinamiento ya a su final. Y sí, efectivamente quisiera dar una pequeña introducción a, a PGame que es un entorno de, bueno, un entorno, una librería, un módulo que, que trae Python, bueno, en el que puedes programar pues, videojuegos con, con este lenguaje, el que ya había estado probando, bueno, si habéis visto algunos de los talleres anteriores, pues había estado programando en Python con Minecraft, en Python también con, con Microbit, y luego se y vimos una introducción también de, de Python con los con los otros compañeros. Y bueno, pues ahí vamos a, a comenzar. Perfecto. Si ¿Sí te parece. Genial. Pues bien. muchas gracias, sobre todo por estar aquí con nosotros y darnos este taller. Y nada, chicos, os dejo con Antonio y con el módulo de P-Game. Muy bien. Venga, muchas gracias, Gómez. Bueno, pues como estaba diciendo, ¿qué es Pygame? Pues Pygame es un, un entorno, un, más que un entorno de desarrollo, es un módulo o librería que, que viene, que está creada en Python para este lenguaje de programación y que nos permite o sea, nos permite crear videojuegos bueno viene específicamente para crear videojuegos pero nos nos da la, la opción incluso también de crear Nuestras propias aplicaciones ¿no? con sus menús y todas estas entonces eh, vamos yo, eh, hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Quiero dar una introducción de cómo es, funciona esta librería, cómo se instala. Y, y trataremos pues, de crear un, un juego sencillo, básico: el, el Pong, que es un, un juego de, de ping-pong. En el que, bueno, pues a ver si os lo puedo enseñar desde aquí. Ver, aquí, más o menos, esto un poco lo que quiero que, que veamos. A ver. Ay. Bueno, aquí se ve un poquito lento, ¿no? Pero bueno, la idea es dos, dos jugadores que mueven una o una pelota que va rebotando. Eh, va suele ir más rápido. Eso ya lo veremos cómo cambiamos la velocidad. Con nuestra puntuación y todo eso, ¿no? Pues desde un juego así sencillo eh, hasta pues, otro tipo. Otro tipo de juegos de plataforma. Eh, eh, de esto de de historias, tipo, como diría, vamos, una, una gran cantidad de, de videojuegos. ¿Cómo funciona? Pues, por defecto, el módulo Pygame game no viene instalado con, con Python. Eh, yo en, la, en las instrucciones de, de la presentación del taller, o en el enlace de la presentación del taller, vienen varios enlaces de, de cómo hacerlo funcionar. Eh, yo voy a trabajar con, con este IDE que se llama Tony y desde aquí para instalarlo, para que funcione, para lo que lo hayáis preparado, solo tenemos que irnos a Tools, ¿vale? A Manas Pacas y aquí buscamos P game A mí me aparecerá como que lo tengo ya instalado. ¿no? instalado a versión. Y si no aparece, te va a aparecer aquí una, un botoncito que solo es darle a instalar. Una vez que le da instalar, pues ya se si nos instala la digamos este módulo y ya podemos empezar a programar. Si estáis usando Replit, porque también di la opción de que, bueno, eh, comenté que funcionaba con Replit, voy a enseñarlo a Replit. ¿vale? Uh -huh. Aquí está. Aquí en Replit no tenéis que hacer... Realmente no tenéis que hacer nada. ¿Vale? Eso es darle a Nuevo nuevo Rep. Decirle que vamos a trabajar con Python. Ponerle el nombre que queramos al proyecto. Pues en este caso se va a llamar Pong. Pong y crear. ¿Vale? Replit Creando perfecto y ya pues aquí empezar a programar un poco pues, el mismo código que yo vaya poniendo lo que vaya diciendo, eso sí, tendréis que subir los archivos que hemos que también he compartido porque hemos utilizado unos archivos gráficos eh, y algún tipo de letra. Subir los archivos creando pues las carpetas que, ne, que necesitéis, de acuerdo. Esto, como eh, viste, ya un, una introducción a Python con Replib. Pues no me voy a entretener eh, en esta parte, sino lo vamos a ir directamente a, al grano, ¿no? que es trabajar con con P game Vale, eh, y luego ya pues desde otro IDE o entorno de programación con Python, pues habría que buscar cómo instalarlo. Eh, se puede instalar también desde, desde terminal. Desde la terminal, pues ya sea con Windows o con o con, o con Linux o Mac. Pues lo único que hay que poner si ya tenemos instalado python y tenemos instalado el el, el instalador de paquetes de python que es pip3, pues poner pip3 guión darle a, a instalar y se, y se instala. Vamos aquí, yo supongo que me dará un mensaje de que ya está instalado. Bueno, esto no ah, bueno a mí está diciendo que no, no tengo el pip, pip instalado. Vale, pero bueno, desde Tony lo tenemos eh, en Tools, ya hemos, como he dicho, más Podcast, darle a instalar y ya lo tenemos funcionando. vale ¿Cómo, ¿Cómo lo usamos? Pues para usarlo tenemos que hacer una llamada o importar, digamos, la, la librería. Yo imagino, pues entiendo que ya pues, con la introducción que tenía de de Python, pues os manejaréis a otro si ya sabéis manejarlo pues directamente lo único que tenemos que hacer es llamar a la librería import pygame vale y ya tenemos ya tenemos cargado todos los datos o todo lo que necesitamos para utilizar esta, esta librería luego viene dos, eh, dos métodos vale para que funcione, tenemos que inicializarlo no entonces le damos a pygame init y con esto inicializamos el, la, el módulo ¿vale? y con pgame.quit cerramos, digamos, terminamos el, de usar el, el módulo ¿no? ya, digamos, esta sería la primera instrucción que tenemos que tener puesta a la hora de crear nuestro videojuego y esta sería la última instrucción que se va a ejecutar cuando salgamos del videojuego ¿vale? si yo ahora le doy a a ejecutar por realmente, bueno me dirá que lo que lo grabe a ver aquí lo tengo oh, aquí a grabar oh, le voy a decir dónde estás ah, mm, mm. aquí aquí el piqué y voy a ponerle pues eh, a el Pong, vale ya lo tengo grabado, entonces ya no me lo pedirán más. Si veis, pues realmente no ha hecho nada, tampoco me ha dado ningún error. Lo único que ha hecho es que ha importado la librería, ha inicializado y ya ha terminado. Bueno, eh, ¿siguientes pasos que tenemos que, que hacer? Pues ya una vez que tenemos inicializado, eh, bueno, ver un poco qué podemos hacer con, con PGAIN. Pues un poco lo que he dicho al principio. Eh, aquí va a ser un, una pequeña introducción, pero podemos re realizar lo que, lo que se nos ocurra, lo que nuestra imaginación, eh, una vez que veamos los comandos básicos de creación de videojuegos, lo que, lo que veamos. Eh, os doy un enlace que si os metéis en, voy a poner aquí, en un comentario, si os metéis en Pygame punto org, pues directamente en pique.org tenemos toda la información toda la documentación que vamos que podemos utilizar o muchas de las que vamos a utilizar pues ten aquí no Me metemos en pignos tenemos aquí nuestra página hay un montón de, de comunidad que desarrolla videojuegos aquí, o incluso algún tipo de, de aplicaciones. Y en la parte de menú, en docs, tenemos toda la documentación sobre PGain. La más utilizada, como color, display, imagen, toda esta, muchas de estas las vamos a ver ahora. Eh, ya eh, métodos y funciones mucho más avanzados dentro de la librería y otro tipo de funciones, hasta para el control de cámara y todo eso. Eh, así, que cada vez que queramos hacer alguna referencia o ver cómo podemos hacer algo, o pues directamente, o aquí en la documentación de Pigain, o directamente en el buscador, ¿no? pues cualquier cosa. Eh, podemos buscar, si buscamos por Pigain solamente, pues tendremos veremos que nos sale muchísima documentación. La primera, la página de Pigain, y el resto, pues todo: cómo instalarlo, cómo descargarlo, cómo empezar a, a utilizarlo. Y bueno, eso os lo, voy, os lo quiero enseñar hoy. Pues seguimos, vamos a vamos ya al grano Entonces, nosotros lo, hoy lo que vamos a crear, para ir viendo cómo funciona, vamos a crear eso: el juego, el, el clásico juego Pong ¿eh? Un juego que es antiguo. Y lo primero que tenemos que decirle, una vez que ya hemos inicializado, es crear el entorno gráfico, no la ventana. Entonces, lo único que, vamos a crear una variable que, que se llama size. ...que es el tamaño que, vamos, que queremos para nuestra ventana. Eh, lo vamos a poner 800 por 600. ¿vale? Eh, esto es una variable... ...que se le llama de tipo eh, tupla. Vamos, una tupla es lo mismo que una lista... ...solo que no, no se puede modificar. Pues una vez que le hemos dado... Eh, o sea, ...la cantidad de elementos y el contenido de los elementos... ...no lo podemos modificar... Nosotros tenemos esta variable que ya tiene estos datos y ya eso no, los, no les podemos asignar otros datos distintos. Eh, después tenemos que crear otra variable que se, la vamos a llamar ventana, donde eh, va a ser una variable de tipo objeto en la que nos va a crear la ventana. O el digamos el lienzo donde vamos a pintar. ¿no? Aquí le tenemos que decir el tamaño de la ventana, que por eso llamamos crear aquí la variable, la creamos y bueno, pues si le damos a ejecutar realmente, habéis visto que una vez que la he creado se abre la ventana pum, y se cierra. ¿Por qué? Porque la, ahora mismo la tenemos, o sea, crea, se inicializa la, eh, la librería, genera la ventana, la pinta la ventana en el entorno que estemos usando, ya sea Windows, Mac o Linux, y enseguida se sale. Bien. Siguiente paso. Bueno, pues con estos dos, con estos comandos, es con lo que hemos creado ya para poder pintar eh, nuestro juego. Ahora, el siguiente paso, ponerle un título. O sea, esta parte de aquí es el título pues, de, de la ventana, ¿no? Que, o sea, que aquí no da tiempo a que se vea. Ah, vale. Pero bueno, viene sin un título. Vamos a ponerle un título, que es el título del juego, del programa que estamos haciendo. Eh, aquí pues lo tenemos que decir. A ver, decimos pgame caption caption es la, el título que vamos a, a, a hacerle y le decimos que se va a llamar pong. Bien, lo ejecutamos para ver que no hay ningún error. Yo siempre voy a estar dándole. Cada vez que pongo una instrucción, le voy a dar, por lo menos para asegurarme de que no, no hay ningún error. Ya tenemos hecha la ventana, tenemos puesto el título de la ventana. y ahora pues a comenzar a hacer eh, el juego, ¿no? Para hacer el juego, tenemos como en todos los videojuegos, ya sea con. o con cualquier tono de crear de videojuegos, sea eh, en Scratch, sea en Unity, en en creator en, en godot no sé cualquier entorno normalmente todo empie, eh, entra en un bucle infinito ¿no? entonces yo voy a hacer una, una variable que se llama eje, ejecución o mira, run porque sea más corta que la voy a poner la voy a poner a true y luego un bucle infinito donde va a estar ejecutándose constantemente la, el juego, ¿no? Y todas las opciones, todos los cambios, todos los que vayamos a hacer, se van a estar ejecutando en este bucle hasta que yo le diga de salir. Ahora, si yo lo ejecuto, ya se me queda la ventana abierta, ¿sí? lo que decía antes, el set caption. Tenemos aquí spawn y no hace nada. Si yo lo de aquí, pues no puedo salir. La única manera de cerrar el juego es dándole aquí que pare la ejecución. Si estáis en repli, pues lo dais a, a stop y listo. Lo mismo que en Tony. Le damos a stop, ya se para la ejecución y ya está. Esta, este comando que le he puesto aquí se pasa a un comando que, que no, eh, lo único que nos sirve es para que no eh, Python no nos salte un error al no poner ninguna instrucción dentro de un bucle o de alguna condicional. Pues seguimos. Uh, todo esto que estamos haciendo, digamos, sería como eh, la plantilla general a la hora de crear cualquier videojuego eh, en Pygame, O sea, eh, tenemos la inicialización, la iniciación de la ventana, eh, el bucle donde va a ir el juego y ahora pues lo vamos a poner que cuando le demos al, a, la, a la X de cerrar ventana, pues que nos cierre. Eso lo hace a través de eventos. ¿Sí? El evento, pues, eh, PGAIN tiene una serie de, de eventos que, que va leyendo bueno tenemos que decir nosotros que, que los lea y esos eventos pues eh, es pues, eh, pulsar una tecla el clic del ratón eh, darle a alguna parte de la ventana y cuando se genera esos eventos genera como una señal que nosotros podamos leer y ya según el evento que se haya generado nosotros reaccionar de alguna manera entonces el evento que ahora vamos a mirar pues vamos a recorrer una lista de, de eventos pues para evento in pregame.event.get puntos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer la lista de eventos que se nos vaya generando, ¿vale? Y ahora vamos a, a comprobar si, si el evento, o sea, uno de los eventos que haya ocurrido, en un momento, si el tipo de evento, evento.type, es igual a, perdón, por, Igual a -game quit. esto significa aquí lo que estamos cargando eh, nos no dice que la librería esto digamos como una constante que esto significa que si pulsamos o es una función que lo que hace es que lee el evento pulsar la like x de salir de la ventana entonces si pulsamos en esa x pues lo que vamos a hacer es decir... Hemos terminado el... O sea, la variable room. La cambiamos. Y la ponemos false. Entonces lo que hace es que... Automáticamente sale del while. O del bucle infinito. Pum, y cierra la ventana. Vamos a ejecutarlo. Si está todo bien. Se nos abre la ventana. Ahí me está diciendo... Me está dando algún error. Vale. Para evento. Entonces si lo doy aquí me está dando un error vamos a ver para evento en .event, uh, ah, bueno punto .event uh, ahora event.get si sí, evento es igual igual a pgame run quit room false uh, y me dice que esto no es Llamable event type es la línea 14, o sea que sí, a ver si es así: es event.type. No, sigue dándome el error. Vamos a ver por qué da el error para evento. Uh -huh. A ver si tenemos que cargar pigain.ini. Vamos a probar. A ver si tenemos que cargar in... no pigain.locals. A ver si que tenemos que car cargar las constantes de, de... Ay. Aquí. Ver, vamos aquí no evento no vale evento no está de declarada ahora ya si sí no está dando otro error distinto y era eso lo que nos faltaba Ay, sigue dando el error extraño extraño, extraño. Oh, a ver qué pasa que está pasando aquí mm -hmm. Si tengo seguramente un, algún error de sintaxis, dice que el objeto no se puede llamar. Vamos, me voy a coger, como lo tengo ya, lo tengo ya hecho, a ver si es que he puesto algo más La inicializamos, ventana, pum, bien. Uh, y ahora me voy aquí. Y es esto de aquí. Control-C. No, voy a copiarlo. Control-V. Está correcto. En la línea 15. 20 punto ahora sí parece que está uh, no sé exactamente qué fallo el que tenía bueno, ahora ya no da error entonces ya si lo di aquí a la x me cierra pero uh, por curiosidad vale ¿Algún algún espacio? ¿Alguna línea? No tenía bien. ¿Dime? Sí. 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 Efectivamente. A ver, ahí está. De acuerdo. Efectivamente, me estaban diciendo que, que eran los dos, dos paréntesis. Yo estaba poniendo aquí dos paréntesis como si fuera una función y realmente no era una función, era un, una constante vale entonces ahí es donde tenía donde tenía el fallo perfecto pues bueno pues ya si le damos a play eh, ya si cogemos le damos a la x se genera el evento pum, y sale o sea sale del, del room del wild room y se sale del juego bueno pues ya tenemos digamos esta sería la plantilla todo esto es la plantilla inicial para empezar a crear un videojuego. Y a partir de aquí empezamos a ver qué es lo que vamos a hacer, qué videojuego vamos a hacer, qué historia vamos a contar. ¿Vale? En este caso hemos dicho que vamos a, jugar, a usar la, eh, vamos a hacer el videojuego pong. Eh, para el pong es un juego en el que tenemos en el que usamos dos paletas. ¿vale? Que, bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? Tenemos dos, dos palas de tenis, como se podrían llamar de tenis, que se mueven arriba y abajo para dos jugadores, una pelota que va rebotando y va puntuando dependiendo si da al final de la pantalla o no da. ¿Qué tenemos que preparar para este juego? Pues tenemos que preparar, que también lo dejé en un, en un enlace, ¿eh? lo tendréis en el enlace puesto en el, en el vídeo, donde tengo... Las dos, eh, los dibujos de, la, de las dos palas Y los dibujos de De la pelota Si no los si no lo tenéis Podéis crearlos rápidamente Directamente pues, con... Si os metéis Aquí En Piscelab Es una pequeña aplicación voy a dar unos pocos de recursos a la hora de crear videojuegos Piscelab nos permite crear eh, Gráficos Animados, ya sean PNG, ¿no? para utilizarlo en nuestros videojuegos. Son de tipo pixel. Entonces, aquí lo pues, único que tendríamos que decirle es crear sprite. ¿vale? Podéis loguearos si tenéis una cuenta o crear una cuenta. Le decimos crear sprite. Aquí tenemos pues, todas las herramientas de dibujo. No me voy a entretener mucho en esto, pero bueno, es un poco donde podéis dibujar. ¿no? Aquí podéis hacer vuestro propio dibujo que queráis, vale, y luego puedes descargarlo y, y usarlo, vale. Tienes que guardarlo en archivo PNG, que está en esta parte de abajo que pone Sport, Le damos a descargar en formato PNG y ya para pues, grabarlo lo eh, eh, vayamos a usar, ¿de acuerdo? Vale, la seguimos. Mm. Otro sitio de, de recursos que podéis utilizar y que son libres es una página que se llama Open Game Art. ¿Vale? En Open Game Art ¿vale? es un, una, una página de sin ánimo de lucro donde eh, tenemos toda clase de recursos para crear videojuegos, ya sea música, sonidos, eh, gráficos en 2D, gráficos 3D, eh, texturas, fondos, imágenes, bueno una cantidad inmensa y en la que no se no se pide dinero o que son recursos gratuitos sí hay que digamos hacer una pequeña eh, una, una pequeña contribución una pequeña contribución que es eh, nombrar a, al autor no me carga la página no sé si hace por la conexión de internet o porque ahora mismo esté saturada vale venga pues seguimos eh, continuamos por aquí bueno, los gráficos los los tienes que tener en una dentro de la misma carpeta donde estamos generando el archivo, ¿vale? O sea, yo estoy usando eh, fuente aquí, ¿vale? Aquí tengo yo el, el taller eh, un directorio que es el, donde ya tengo guardado el juego, aquí está mi fichero PON, el que estamos programando, y luego tengo tres carpetas las de fuentes, imágenes y sonido que son las la que están compartidas como recursos dentro de, del enlace ¿vale? que podéis incluso, si queréis o si, no la, si alguien no lo ha descargado directamente lo podéis descargar vale, aquí lo podéis descargar esto no lo carga desde, desde github de mi GitHub, vamos a cargarlo bien. De mi GitHub tenéis, a ver, aquí voy a irme a mi repositorio y aquí está: piggame. Desde este enlace podéis descargar las la fuentes, la imagen y los sonidos. ¿Vale? Solo tenéis que coger, darle aquí a clon, clonar o, o descargar. ¿eh? Copiar, eh, darle download a zip, descargarlo, descomprimirlo en vuestra carpeta y ya tenéis todos los gráficos lo que vamos a lo que vamos a utilizar hoy. Bien, eh, cualquier duda que tengáis o lo que sea, ahí tenéis el, el chat que podéis que podéis preguntar. Y si voy demasiado rápido, pues me... Eh, yo lo hago en una pausa y bueno como se está grabando también pues después se puede ir haciendo pausa y viendo cada, cada uno de los puntos pues bueno ya tenemos ya tenemos digamos los gráficos todo preparado eh, sabemos la historia que vamos a contar ahora vamos a empezar a crear el a crear a continuar creando el juego bien aquí estamos pues lo primero que vamos a hacer es crearle un fondo de un color sólido a, al juego. Por defecto, cuando nosotros ejecutamos el juego, este fondo, digamos, es como un fondo transparente, no hay nada pintado. ¿vale? Entonces tenemos que empezar a pintar en él. Eh, vamos a utilizar, eh, vamos a ver cómo se manejan los colores y, y creando. Los colores se, se realizan directamente como variables yo puedo crear el color blanco y la variable pues, al igual que size es una variable tupla que es como una lista donde le damos los tres valores de, del color que queramos usar los valores en RGB que sería en rojo en rojo en verde y en azul vale si yo lo pongo a cero, el color sería el más claro. Y si lo llevo hasta 255, si lo pongo en 255, sería eh, la máxima intensidad o la, la máxima tonalidad de ese color. ¿no? Aquí yo si pongo 255,0,0, 0, me va a salir en rojo. ¿vale? Yo lo voy a poner en cero. Uh, sí, en cero y y ahora lo que voy a hacer es que quiero que me pinte todo el fondo de este color. Para rellenar el fondo tenemos la tenemos que utilizar el método fill. Eso se utiliza tenemos que realizarlo dentro ya del del bucle. Entonces le vamos a decir que debajo del for y a la misma altura ¿Vale? Le decimos ventana, ventana.fill entre paréntesis le ponemos el color que vamos a utilizar. En este caso la variable es blanco. Lo podríamos poner directamente con los números, ¿no? 255 a 0. Yo subimos así. Directamente. Me lo rellenaría. Bueno, no me lo va a rellenar porque... Uh, tengo que hay que poner una instrucción que es la de actualizar ¿Qué es? ¿Qué es la de display vamos tenemos que actualizar la ventana con display update que es pigame punto display punto update vale ventana.fill y el color que queremos utilizar vamos a ver y la ventana la tenemos creada Invalid, rec -style, object, uh, vale object uh mar -huh. Tenemos algo aquí que nos está diciendo que la ventana no está creada del todo. Vale, de hecho, tenemos puesto que me dice que es fill y aquí está. Ah, vale, sí. Es que esto no va así. De esto tenemos que ponerlo como, como una tupla. Como una o sea, hay que ponerlo también entre paréntesis el número. Porque es como, es si, estuviera, como si estuviera ahí. Ahora le damos aquí y ahora. ¿veis? Yo le he puesto que es el color rojo. El fallo estaba en que me faltaba dos paréntesis. Yo tengo que poner el color entre paréntesis. ¿Vale? Que es el valor que recibe el relleno. Bien para eso pues lo más sencillo porque pues, si queremos todo queremos cambiar el color de fondo pues, la variable podemos llamar color fondo vale en este caso pues yo creo que sea blanco y aquí ponemos la variable color fondo y cuando le demos a ejecutar el 00 es en negro o sea que claro, hay que darle el máximo la máxima tonalidad porque estos son los tonos eh, por luz. O sea, cuanto más el valor sea más alto, más luz lleva ese, ese píxel. Con lo cual, 0 es el píxel apagado y 255 es el píxel encendido a la máxima potencia. Vale, pues lo ponemos ahí y ya lo tenemos en blanco. ¿De acuerdo? Continuamos. Vale, ya tenemos puesto vamos a generar el fondo eh, esta instrucción que he puesto aquí abajo, esa siempre también hay que tenerla en la plantilla que es update, que es lo que hace cada vez que se ejecuta este, eh, entramos en este bucle va a, va a coger, va a pintar la ventana ¿vale? y cuando vuelva a entrar, digamos como que se, se borra lo que va a hacer esto, pig eh, en display update, lo que va a hacer es actualizar o refrescar la ventana. Eh, eso ahora vaya a ver cómo es ese funcionamiento eh, cuando empezamos a poner y a, y a generar movimiento. Para que se genere ese, ese movimiento, lo que tiene que hacer es como ir generando los, los fotogramas, los fotogramas por segundo. Vale, entonces esta instrucción tiene que estar dentro de la plantilla y. Esta otra, pigame.display.flip, que hace algo parecido. Lo que hace es que esta borra todo lo que hay en la, en la pantalla y vuelve a reescribirlo. Y esto lo que hace es refrescar. Se pueden tener las dos o una solo, directamente. ¿vale? Bueno, pues seguimos con el pong. Vale, ya tenemos el fondo eh, dibujado. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? pues vamos a hacer que ya tenemos bueno tenemos las imágenes hemos dibujado el fondo ya ven un poco cómo funcionan los colores que es creando una variable con el color que creamos dándole tres valores que son los valores rgb valores rgb vale y ahora pues vamos a coger y vamos a cargar la pelotita y vamos a hacerla que, que rebote en, por la pantalla para cargar la pelota tenemos que generar otra variable de tipo objeto ¿vale? que se va a llamar pelota. Una variable que se va a llamar pelota y a la que le vamos a asignar la imagen que tenemos ya. Imagen.load. Y aquí tenemos que darle el primer valor, la ruta o el nombre del archivo que tiene el dibujo. Yo, como lo tengo, pues yo lo tengo grabado aquí en imágenes. Vale, pues tengo que decirle que está dentro de imágenes y se llama ball.png. Entonces, yo aquí pongo imágenes ball.png, pero las comillas eh, el siguiente y. Cierro paréntesis. Esto lo que hace es que me carga dentro de la variable, me genera una variable un, un objeto que es la imagen de que hemos cargado. ¿Vale? La siguiente tenemos que pelota x y, tenemos que crear una variable que lo que nos va a hacer es el siguiente método lo que nos va a hacer es que, cogernos el rectángulo que ocupa eh, el dibujo, la pelota, porque eh, en P-Game bueno, en todos los videojuegos, mmm, una cosa que se llama colisiones para detectar las colisiones, para detectar el movimiento o la posición de una imagen, pues claro, si esa imagen es redonda, nosotros tenemos, lo utilizamos siempre, se va a utilizar la forma rectangular de esa imagen. La vamos a, que, ¿A ver si lo puedo explicar mejor desde aquí? Desde aquí nosotros tenemos una pelota pues realmente lo que todo esto todo esto digamos sería sólido para el videojuego de acuerdo no solo esto entonces cuando tengamos si tenemos aquí un, un muñeco con una forma el, el objeto ocupa toda esta todo esto de acuerdo, Espero así más o menos que lo, lo entendáis. Poco, yo dibujaba mal, ¿vale? Cierro aquí, cierro así, vale. Entonces, tenemos que generar ese rectángulo o crear ese rectángulo para tener esas posiciones. Digamos, eh, esta, este método game punto get rect, lo que hace es que coge el rectángulo de no, perdón, eh, no es es pelota. Tenemos que coger del objeto pelota, cogemos su rectángulo. Esto qué es lo que nos devuelve? Esto nos devuelve devuelve una tupla o list, una tupla donde aparece el punto inicial del rectángulo y luego el tamaño. El tamaño de esta pelota es de 32 por 32. ¿Vale? Sería el vértice superior izquierdo y este sería el vértice superior derecho. ¿vale? Esos son los valores que nos devuelve ¿vale? y nos genera un rectángulo. Que lo vamos a utilizar pues, para que para que para poder visualizar mover la pelota etcétera bueno ahora le vamos a decir le vamos a indicar una posición queremos que aparezca bueno por defecto la vamos a dejar así y ahora queremos que la pelota no aparezca en la, en la pantalla para eso ya tenemos que irnos dentro del bucle vale y antes de actualizar la pantalla le decimos que no que nos dibuje que nos dibuje esa imagen en pantalla. Pues entonces decimos ventana.blit. Es el serial comando. ¿Qué objeto queremos que nos dibuje? La variable pelota. Y después tenemos que decirle en qué posición queremos que aparezca. Pues la posición pelota x y. Por defecto la posición inicial es 0,0. Si ya le damos aquí a ejecutar. ¿Veis? La pelota no aparece en esta posición, que es la 00, y es dentro del rectángulo que ocupa el dibujo. Esta posición, su esquina superior izquierda, es desde de donde tomamos la posición del dibujo. No desde el centro del dibujo, sino desde la esquina superior izquierda de ese dibujo. Bueno, pues ya tenemos dibujada eso. Bueno, si queremos, por ejemplo, cambiarle la posición, pues le decimos, si ponemos pelota aquí sí es igual a ver okay. aquí sí es igual a o oh, mmm, pelota mueve Y ip si no recuerdo más 100, 100 a ver esto es lo que vamos a hacerle es que la pelota directamente se vaya a esta posición a ver ¿Veis? Pues ya la he puesto en una posición. Si yo cambio esta posición, si yo quisiera que apareciera aproximadamente en el centro de la pantalla, pues le podría decir, le puede decir, bueno, como sabemos que el tamaño de la pantalla es 800 por 600, pues le puedo decir que 400 por 300, aproximadamente. Y ya directamente nos aparece, bueno, casi casi en el centro. Tendríamos, tenemos que tener en cuenta que esta esquina es la que tiene esa posición, es la que tiene, la que utiliza como posicionamiento. Vale, esto no nos sirve, lo quitamos. Bueno, ahí, perfecto. Bueno, pues ya tenemos la, la pelota cargada, la imagen de la pelota, eh, su rectángulo y la y, y no aparece en pantalla. Bueno, vamos a, vamos a dejarle para que aparezca. 9 y IP. Sí, que, que aparezca más o menos casi en el centro. Mm, ahora decimos que. Uh, 400. La pregunta es: que sabemos que veo? Ocupa 30. No, 400 menos 32 menos 16, coma, y 300 menos 16. ¿Por qué hago esto? Le quito 16. Porque, como sé que la imagen de la pelota me ocupa 32 por 32 píxeles, pues justo el centro de, de la imagen es 16,16. 16. Pues se lo quito directamente y más o menos pues ahí me asignaría casi en el centro de la pantalla. ¿Vale? Bien. Bueno, ya tenemos posicionada la, la pelota. Eh, vamos a darle movimiento, ¿no? Pues esto es un poco aburrido. Con, pues para darle movimiento eh, vamos a crear necesitamos crear una, una variable que es la que la va a controlar la velocidad de la pelota y que la velocidad no es otra no es otra cosa que la pelota, la velocidad, de la, pelota la, eh, la velocidad no es otra cosa que el movimiento en píxeles ¿no? pues yo le voy a poner 5,5 eh, para que se mueva de 5 en 5 píxeles, ¿vale? lo voy a crear como una lista donde el primer elemento es la posición en X, el segundo elemento es la posición en Y uh, primer elemento uh, pos X y segundo pos Y perfecto, uh, velocidad que luego lo escribimos mal. Vale, pues ya tenemos la velocidad y ahora la tenemos que decir que se mueva, ¿vale? Infinitamente. O pues para eso cogemos. Y... Uy, perdón. Aquí debajo. Bueno, aquí ya... Esto ya lo podemos hacer. Aquí Le vamos a decir que... Velocidad... Bueno, y no. Ahora vamos a decir que pelota. Aquí sí. Es igual a pelota x y punto move barra velocidad pelota. Bueno, vamos a ver qué hace esto. Se va muy rápido. Uy, pum. Se nos ha ido bastante rápido desde ahí. Voy a coger y voy a, a comentar esta línea para que empiece desde la esquina superior izquierda. ¿Veis que se nos mueve? Pum. Va, va moviéndose ahí a una determinada velocidad. Si yo le cambio aquí la velocidad y le pongo 1, pues era más lento. ¿Correcto? Bueno, pues va mucho más lento. Solo vamos a dejar a 5, vamos a poner a 2. A 2. Bien depende A esta velocidad va a depender también del ordenador que estéis usando, del tipo de resolución que tengáis en el monitor. Eh, irá una vez más rápido, otra vez más lento. Bueno, pues ya tenemos que se mueve la pelota, pero ¿qué, qué, ¿qué nos pasa? Que directamente se está moviendo en diagonal y cuando llega a este punto desaparece y nada, nosotros lo que queremos es que esta pelota... Vaya rebotando por cada uno de los laterales de, de la ventana, porque es como vamos a jugar a un ping-pong. Entonces, lo que tenemos que hacer es que rebote a lo largo de la, de la ventana. Para eso, pues, vamos a decirle que nos venimos aquí debajo y vamos a decirle que si la pelota la posición pelota x y digamos un poco como la posición de la pelota o sea, la parte izquierda Es menos de cero o pelota x y punto right o sea por la parte de la derecha en el eje x es mayor que voy a crear Voy a crear unas variables para controlar el ancho y el alto de, de la pantalla. ¿vale? Entonces, aquí yo voy a poner que variable ancho. ¿vale? O sea, si la pelota por el lado izquierdo, o sea, si la posición de la pelota por la parte izquierda está en menor de cero, o sea que se está saliendo de, del lado izquierdo de la ventana. O si se está saliendo de la, del lado derecho de la ventana, o sea del ancho total, pues tendrá tener que hacer alguna cosa. Vamos a crear primero, como he comentado antes, vamos a crearle eh, esas dos variables, que es ancho coma alto, ¿vale? Y eso no, esa, en esa variable vamos a tener lo que mide la ventana, aunque nosotros la sabemos aquí. Pero si, por ejemplo, en cualquier momento queremos cambiar este, este ancho y este alto, no tenemos que estar cambiándolo aquí o yéndonos a otro, a otro sitio, sino que creamos unas variables que, que estén, digamos, sueltas. Pues le decimos que utilizamos el, el método display.getSurface. Lo que, esto lo que nos hace es que de la pantalla que nos coja surface que sería el, el lienzo, vale, que es el que hemos creado aquí, el tamaño, de, nos coja el lienzo que estamos utilizando y nos coja también el tamaño get size, a ver, me pasa ¿Vale? y ese punto sobra Vale, entonces, esto lo que nos devuelve es los píxeles en ancho, o sea, nos va a devolver 800 y los píxeles en alto, 600. Pero así nos va a permitir utilizar estas variables como una parte como, con otros métodos que, que pueden usar. ¿Vale? Bien, pues aquí ya le decimos que, que es el ancho. Y ahora, eh, como ya lo tenemos, pues, Aquí lo que vamos a hacer es que velo que cuando se salga o por la izquierda o por la derecha, la velocidad de la pelota, en vez de sumar, bueno, le vamos a decir que cambie el signo velocidad de la pelota. Bueno, cambie el signo en el eje X, si está sumando que reste y si está restando que sume o sea, si se sale por la izquierda tendría que empezar a sumar vale como sale en negativo pues menos, menos y menos es más entonces se sale por la izquierda bien y ahora le decimos si pelota x y punto top si, sale, si la parte de arriba es menos de cero o pelota x y o por la parte de a bottom, creo que lo he escrito bien es más el alto pues le vamos a cambiar también velocidad, velocidad pelota velocidad pelota vale eh, en la posición en x le, le invertimos el valor. Pelota 1. Okay, bien. Y si todo está bien, pues la pelota debería de rebotar. Bueno, aquí va, va despacito. Pum, ha llegado aquí abajo. Y ya rebota. Va cambiando su sentido. Y ahí se va a tirar rebotando infinitas veces. Hasta que yo la ventana, claro. Bien. Bueno, pues ya tenemos... Se mueve la, la pelota. Pues vamos ahora con, con los jugadores. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos que coger y cargar. Pues lo mismo que hemos hecho con, con la imagen de la pelota. Pues ahora tenemos que hacerlo con la imagen de... Esto lo vamos a poner otra vez para que la pelota empiece desde el centro. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar la imagen del jugador 1, pues decimos jugador 1 es igual a game esto ya es, es referir punto cargamos la imagen imágenes barra eh, como se llamaba mi, el jugador 1 eh, voy a ponerle bate.png eh, bate.png lo mismo que antes hemos hecho jugador 1 cogemos su rectángulo para poder luego moverlo y le decimos que jugador1.getrect ¿vale? y ya tenemos su rectángulo. Y ahora decirle en qué posición queremos que, que aparezca. Pues lo, lo ideal, lo ideal es que que aparezca pues, el jugador 1, da igual, o en este lado, o en este lado, por ejemplo, en este lado, que aparezca pues, a, a, como a unos 20 o 50 píxeles de, del extremo y lo más centrado posible. Vale, pues entonces cogemos y le decimos que jugador 1, x punto move IP, o sea, que se vaya a la posición en el eje x sería... Ancho, mm. eh, no, este es el eje X. En el eje X, yo quiero que sea 50, coma, ancho y el ancho, no, el alto dividido entre 2 menos, o... bueno, ahí dividido entre dos, me aparece más o menos en el centro. Bueno, si yo le doy a ejecutar, todavía no me aparece, ¿por qué? Tenemos que coger y decirle que no lo pinte en la ventana. Nos vamos abajo del todo y ejecutamos también. Y lo pintamos. Ventana.blit, jugador 1, coma, en la posición jugador1x6. E y. y cerramos paréntesis. Ahora si le damos a ejecutar, ya la tenemos ahí. El bate. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pintar también ya el segundo jugador. Eh, pues cogemos y sería, pues cogemos, duplicamos todo esto, control C, lo copio, lo pego y cambio los valores. Jugador 1, pongo jugador 2, jugador 2, jugador 2. En este caso la imagen no se llama pigue, eh, no se llama Bate, se llama balazul.png. El jugador 2 es balazul.png. Aquí le decimos que es el jugador 2 y, y tenemos que pintarlo. Entonces nos vamos otra vez también a la parte final casi del programa, del programa y dibujamos. A jugador 2 coma jugador 2 x vale, perfecto eh, bueno, aquí hemos puesto, si lo vamos arriba del todo lo hemos puesto en la misma posición que, que estaba el que estaba el jugador 1 aquí en este caso tenemos que decirle que ancho Ancho menos 50 para que esté despegado por la parte derecha, 50 píxeles y y el alto oh, ancho menos 50 y el alto dividido entre dos. Pues ya debería tener, deberíamos tener los dos jugadores pintados. No, aquí nos ha soltado un error y nos dice que va a no, va la azul no, pelota azul, esto pala azul. Nos está diciendo que la imagen esta no existe. Vale, pues esa. Ahora ya debería de arrancar. Pala azul, pero me la ha puesto en la misma posición. Vamos a ver. Ancho menos 50, alto dividido entre 2. Mm, mm, mm. Si el ancho tenemos... ¿Por qué no me lo ha pintado ahí? A ver, jugador. Ah, claro, porque le he puesto aquí jugador 1. Es eh, jugador 2. Le he dado la posición de, de jugador 1. Vale, aquí, abajo. Bien. Ejecutamos y ya tenemos las dos palas. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es darle movimiento. Para darle movimiento, lo que vamos a utilizar es los eventos de teclado. O sea, cada vez que pulsemos. Eh, la flecha hacia arriba, hacia abajo o la W y la S para un jugador u otro, pues que se mueva hacia arriba o hacia abajo la, la paleta. Cerramos ventana y ahora esto, pues aquí tenemos movimiento de la pelota, pues, esta parte la podemos hacer aquí debajo, ¿vale? Siempre a, a esta altura. Bien. Vale. Eh, para, para el movimiento con el teclado hay dos formas. Como ya vamos un poquito, voy un poquito tarde, me he entretenido demasiado, que me voy a directamente a la fórmula más eficaz, que es, eh, digamos, el movimiento más fluido. ¿vale? Hay una fórmula que es cargando un tipo de evento, o sea, parecida a esta. Lo que pasa es que para que se mueva tendríamos que estar pulsando la tecla cada vez que queramos un movimiento y dándole a la tecla. Si la mantenemos pulsada no haría nada. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otro tipo de evento que es la lista de eh, un evento que es bueno vamos a decir un evento, una, un método que nos coge si una tecla está pulsada y coge y guarda en una lista ese tipo esa esa tecla pulsada. Entonces mientras la mantengan pulsada va a estar moviéndose. Para eso generamos una variable que se llama case, vale, que es como tecla y Llamamos al método y o sea, lo que hace es que nos coja la tecla que se ha presionado. ¿bien? y una vez que tenemos eso, como esto está en un bucle infinito, pues va a estar todo el momento escuchando si hemos pulsado alguna tecla. Y ahora tenemos que ver si es o sea, si la si. Y la tecla pulsada es y e game punto, Flecha hacia arriba. ¿Vale? Puntos. Pues lo que hacemos es que decimos que jugador 1xy es igual a jugador. Jugador 1x y. O sea, tenemos que cambiar el valor. De la posición en y o sea, bueno mejor dicho si le pulsamos hacia arriba tenemos que restar, restarle un píxel hacia arriba vale bien eh, ahora si la tecla que hemos pulsado es punto tecla down o sea la flecha hacia abajo los puntos o, le decimos que el jugador 1x y se mueva hacia abajo. Jugador 1x y 0, o sea, le sumamos un píxel. ¿vale? Se va a ir moviendo un poquito lento. Bien, pues con esto y tenemos que pintar. Vale, y ahora tenemos que decirle... Eh, vamos a ver... O oh, y red es no llamable. Ok, aquí hay algún fallo. Eh, vamos a ver... Paramos... Me dice que... Jugador 1x0, menos 1... Jugador no es un objeto menos uno. Bueno, me voy a ir a mi Porque algo no es no lo he escrito yo, creo que bien. ¿Ah? Vale. Es que me falta la instrucción. No voy para Lo he cerrado. Efectivamente. Le tengo que decir que se mueva. Es punto. Move. Sino igual que, que le, hacíamos, le decíamos a la pelota aquí, pues aquí arriba, no le había puesto este instrucción. bien. Y ahora, ya si pulso las teclas, se mueve hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. No a, a algo lento, pues lo único que tendríamos que decirle es que si la velocidad de la pelota es de 2, es de pues lo vamos a hacer también de 2 para que lo haga un poco más rápido. Bien. Andamos un poquito, creo que mal, de tiempo. Porque ya me estoy pasando de la hora. Pero si podamos seguir, pues continuamos. Eh, seguimos con. Ya tenemos el movimiento de, del jugador 1. ¿Vale? Pero hay una cosita que hace. lo sea, voy a poner un poquito esto que se mueva un poco más rápido. Le voy a poner a 5. Hay una cosa. Que Si nosotros le damos para arriba, no salimos de la ventana. Vamos a generarle un bloqueo. Lo mismo que a la pelota no se sale de la ventana, pues a esto también tenemos que decirle: y veis que también atraviesa la pelota el bate. Todo eso también tenemos que ponerlo. Pues vamos a coger y añadirle a lo que hemos puesto aquí: comprobar si se está saliendo por un lado o por otro. O sea que le decimos que en la parte si sí, que aquí arriba sí que ya ahora le decimos si sí, jugador uno en x sí. vale en la posición en menor que cero le decimos que se mueva, que, que sume, eh, que sume. Si no, copiamos esto, sino que haga su movimiento normal. Control C, Control V. Ah, aquí le ponemos menos. Este sería el movimiento que hacíamos normal, ¿vale? Y esto lo que nos hace es que si nos estamos saliendo por arriba, o sea, es menor que 0, pues directamente lo que hacemos es que le sumamos al movimiento 5. Entonces la posición cambiará a 5 y cuando vuelva a entrar aquí, pues ya hará este. Entonces se quedará como bloqueado o como rebotando ahí arriba. Ahora, para el siguiente, pues lo que voy a hacer es que voy a copiar esto. La tenemos que poner lo mismo. Control C. Eh, aquí. Esto se lo quitamos. Ah, vale. Y ahora, aquí es si es mayor que el alto. Si es mayor que el alto. Mayor que el alto. Menos 96. ¿por qué le quito 96? porque el tamaño si no se nos saldría por, por debajo porque el tamaño de la, de la imagen y entonces como sabemos que la posición la coge de la esquina superior izquierda de la imagen pues para que no se nos salga entera o sino, mira, lo vamos a ver lo voy a dejar así y aquí le digo que menos, menos 5 y aquí que sume cuando se salga Vale, pues ahora ya sí veis, arriba rebota, o sea, se queda ahí y abajo, si yo no le pongo al menos 96, se me sale la imagen, porque toma la posición, esta es la posición, es por donde está tomando la posición. Con lo cual aquí le vamos a poner menos 96 y ya se si me voy para abajo, se queda ahí rebotando. ¿Vale? Bien. Vale, pues ya tenemos el movimiento del jugador 1. Y ahora pues lo que vamos a hacer es... Eh, no, vamos a coger y hacer que la pelota, porque ahora mismo la pelota, si yo me muevo aquí, la pelota me atraviesa. O sea, tengo que generarle, digamos, ¿veis? No, no rebota. Tenemos que crear una cosa que se llama colisión o colisiones, que es lo que se utiliza en los videojuegos, que es cuando un objeto se superpone en otro ¿sí? o, o choca o con choca otra. La parte rectangular de ese, de ese objeto o ese dibujo, eh, lo que ocupa, choca con otro. Pues para, para eso tenemos el, el método collideRect. Y ese método lo que hace eso, eh, comprueba si un rectángulo está ocupando... El, el rectángulo de otro de otro objeto, o sea, se solapan. Y si, si se solapan, devuelve un 1 y si no, devuelve un 0. Entonces lo único que tenemos que coger es decirle, um, nos venimos, por ejemplo, nos venimos aquí a, abajo y le decimos: si sí, jugador 1x sí, punto, el método colide. Rect, o sea el rectángulo, ¿eh? hace un collider. Pues con qué objeto, o sea jugador 1 colisiona con qué objeto, con, pues con la pelota. Pelota x y, o sea el rectángulo, tenemos que coger el rectángulo de, del objeto, ¿vale? Entonces si eso es verdadero cambiamos cambiamos la velocidad de, de la pelota, velocidad pelota. En el eje X, ¿vale? cogemos el primer valor y le decimos que le cambie el signo a, negat a negativo. Velocidad. O sea, realmente lo que le hacemos es un cambio de signo. Pelota 0. Bien. Pues ya con esto tendría que... Vamos a ver. Vamos a dar, le vamos a dar un poquito más de rapidez a la pelota. Se vea a salto. ¡Pum! ya se colisiona. Perfecto. Le vamos a dar un poquito más de rapidez a la pelota donde la teníamos en velocidad. Le vamos a poner 5 y 5 también. Aunque... Bueno, stop. Aquí. Bien. Y así, pues por lo menos, aunque dé la sensación de que da salto. Vale. Esto, aquí había otra parte. No, eh, está correcto. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el movimiento del jugador 1, el, eh, el movimiento de la pelota, las colisiones. Pues, ahora vamos a hacer lo mismo con, con el jugador 2. El jugador 1 utiliza la flecha arriba y abajo. Pues para el jugador 2 vamos a cambiar... O sea, lo único que tendríamos que hacer es cambiar todo esto. Para no tener que escribirlo de nuevo, pues cogemos, copiamos todo lo que es del jugador 1. ¿Vale? Y lo duplicamos para jugador, para jugador 2. Pues le decimos control C, o sea, tenemos el movimiento de la. Bueno, vamos a hacer, Sería esto hasta aquí. Es cuando pulso la tecla arriba y abajo, todo esto que es de jugador 1, que es los movimientos. Control C lo copio. Me vengo. Debajo y lo pego, vale. Lo tengo, lo tendría repetido, y ahora lo único que tengo que hacer es decirle: cambio aquí la tecla y le digo si w que va a ser la tecla hacia arriba y jugador 1 por jugador 2, dos, jugador 2, dos, jugador 2 y aquí jugador 2, vale, y cuando es la flecha hacia abajo, sería la tecla S y lo mismo. Cambio jugador 2, jugador 2, jugador 2, jugador 2 y jugador 2. Perfecto. Bien, y ahora ya, pues ya tenemos el movimiento también de jugador 2. ¿Veis? Eh, y no se sale por arriba. El movimiento del jugador 1. Yo estoy ahora mismo utilizando la... Aunque no me veis. Estoy pulsando la, do... la flecha. Y... Pero ahora también tenemos que hacer la colisión con el jugador 2. Pues lo mismo que hemos hecho antes. Ahora cogemos esto de aquí. Y... Vamos a ver... Eh, si sí. copiamos... Y... Esta, esta instrucción aquí, que es la de colisiones copio, pego y cambio, jugador 1 por jugador 2. Ah, y ya está. Y ya tenemos nuestro ping pong hecho. A ver, uy, esto aquí con dos teclas, pum. A ver, el azul funciona, el rojo funciona. Eh, y aquí y igual. ¿Qué nos quedaría? Ya estáis viendo lo sencillo que es crear un videojuego en, en P-Game. No sé yo si me queda ya mucho tiempo. Me he pasado un 15 minutos, pero bueno, pues nos quedaría para que quedara completo. Pues ponerle texto, la, la puntuación. Y bueno, pues pregunto si ya pregunta si puedo continuar. Y hacemos Perfecto. Pues bueno, pues vamos a continuar un, unos minutos más y, y le vamos a poner eh, texto en, la, en el juego, ¿vale? para que veáis cómo se, se cargan los textos y podemos poner y le ponemos la puntuación a, al juego. Y así, pues bueno, ya se quedaría más completo. Después ya os dejaría como reto, pues que siguiese investigaseis un poco más o ya la, en un próximo taller un poquito más avanzado, ya sabiendo un poco esta parte de aquí, pues creamos un juego completo directamente sin detenernos en muchos detalles, sino en los más específicos. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hacer eh, el texto. Para el texto es muy parecido como hacemos con, con los objetos. Eh, funciona como, como imágenes. ¿Vale? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es crear una variable que sería... Primero tendríamos que cargar el tipo de letra que vamos a utilizar. El tipo de letra, o sea, o la fuente, ¿no? de, de la letra que queremos utilizar. Para eso creamos una variable que se llama tipo de letra. Y llamamos al método font, pigame.font, font en mayúscula. ¿Vale? Y aquí le podemos poner. Si le ponemos none, toma por defecto. La, la fuente, bueno, toma la fuente por defecto de, del sistema. ¿no? Yo le voy a poner aquí 20, uh, por ejemplo. ¿Vale? Y, bueno, ya tenemos el tipo de letra y ahora tendríamos que crear el texto que queremos que salga eh, en, la, en la pantalla. Yo quiero que salga aquí, bueno, en, en este juego, oh, perdón, no file, no, no, ah, vale, perdón. Es que, no es. Eh, no hay. Eh, None se pone así, uh, sin sí, entre comillas. Cuando hay archivos cuando lo ponemos entre comillas. Si sí, no recuerdo más. No, sigue sí, que None is not defined. A ver. Uh, por defecto. O, o Si lo pongo así. Eh, correcto. Me parece que lo único que tengo que decirle es eso uh -huh. tampoco tenemos argumento a ver no me acuerdo cómo era la, la variable none mi fuente a ver mm, tipo de letra pigame punto font uh, es none no y 20 debería de funcionar vale dice que none no está definido bueno puede ser porque no tengo aquí eh, no sé si lo tengo bueno le vamos a poner un tipo de letra porque la, la que es por defecto aquí se debería de poner none pero no sé por qué no me está funcionando voy a cargarle por defecto la, la el tipo de letra que tengo tenemos aquí vamos a ver Uy, me ha abierto esto uh -huh. Uh -huh. vamos a buscar esto que aquí cerramos. Bien, esto podemos verlo también. La carpeta es ver, bueno. Mi carpeta se llama Fuentes, que es donde tengo generado un archivo de un archivo con una fuente. Esta fuente la creé con un. Con el tutorial que con el taller que nos dio uno, uno de los compañeros de crear tu, propio, tu propia tipografía, o sea que podéis crear vuestra propia tipografía eh, con, viendo uno del taller que nos enseñaron y utilizarla. Yo voy a utilizar esta que es la que os he compartido también y la vamos a cargar. Entonces, dentro de la carpeta fuentes, dentro de la carpeta fuentes barra. Eh, mi fuente.tf si no recuerdo mal oh, mi fuente.tf eh, cierro las comillas y ya debería cargarlo sin problema bien bueno pues ya tengo la fuente cargada y a ver voy a hacer una pequeña prueba a ver si yo pongo comillas, comillas en vacío. No, eso de arroz. Vale, no es, no es así. Hay una opción que es para que coja por defecto la, la fuente. Bien. Otro, le vamos a poner aquí un tamaño de 30. El siguiente valor es el tamaño que queremos que sea la fuente. Y ahora lo que vamos a decirle es el texto que, que queremos que salga. Vale. El texto que salga, pues vamos a crear dos textos, el texto para jugador 1, que va a ser igual a tipo tipo letra. Punto, render. Tipo letra render. El texto que queremos que salga, pues jugador jugador 1, esto lo que vamos a hacer es que nos aparezca Eh, es, ese, ese valor o sea el texto este aquí va a ser lo que van a poner digamos el texto para la puntuación ¿no? jugador 1 y el siguiente el siguiente valor es el anti-alias que para que salga eh, más suave la letra o menos o sin suavidad si lo ponemos 0 eh, genera anti-alias y si lo ponemos eh, no lo genera vale y el el color que queremos ponerle al texto pues color Texto jugador. Yo aquí le he asignado una variable. Tengo que crear esa variable porque si no me va a soltar un error. Un error. Me voy a la parte donde estoy. Voy declarando los colores y digo color texto eh, jugador. Aquí hay una p que se me ha escapado. Y le vamos a decir, yo lo quiero que sea en azul. Pues sería 0 255. Ese sería el valor. Si yo le doy aquí no me, me sigue sin errores, o sea que va, va todo bien, pero sigue sin aparecer. ¿Cómo hacemos para que aparezca, se pinte en pantalla? Pues lo mismo que hemos hecho con, con las imágenes. Nos vamos abajo del todo y le decimos que, pues por ejemplo, una vez que haya pintado el fondo, le digo que ventana que, ven, que pinte el texto. Ventana punto blitz eh, hemos dicho que el texto jugador 1 texto jugador 1 y la posición en la que quiero que aparezca pues en este caso yo le voy a decir que me lo ponga en 20,20 20, 20 en x, 20 así para que deje un pequeño margen o pues ya, ya vemos si con eso va bien vale y cierro el paréntesis. Ahora nos vamos aquí, le damos a ejecutar y texto jugador 1 y se nos define. Vale, eso significa que el nombre de la variable no lo he usado bien. Uh, se llama a ah, Vale, eh, aquí lo he puesto en mayúscula y era en minúscula. Eh, jugador 1, ejecutamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Vamos a generar también el texto para el jugador 2 cogemos y repetir igual vamos como a utilizar el mismo color, pues nada, aquí lo único que hacemos es que generamos texto jugador 2 es igual a tipo letra punto render y ahora le decimos que jugador 2 con el color texto jugador. Bien. Vale. Y nos vamos otra vez abajo de todo. Y lo pintamos también. Ventana. Punto, bleed, texto, jugador 2. Y este es la posición tendría que ser aproximadamente la mitad de, pues, en el eje X sería el ancho entre dos. Voy a poner aquí así una pequeña fórmula: ancho entre 2 menos uh, menos no más 20, coma, y, el, y el ancho menos uh, el ancho menos uh, no, esa es la posición, claro, y 20 de alto. Ok, vamos a ver cómo ha quedado. Eh, Ventana.blitz. Me dice que. Ah, porque no he cerrado el paréntesis. Me estaba dando un error aquí de sintaxis porque no había cerrado el segundo paréntesis. Le damos a play y aquí tenemos jugador 1 y jugador 2. ¿Vale? Este que está asignado aquí. A jugador 1 le podemos poner el texto también en rojo. Pues sería crear una variable. Y, y darle a, a jugador, vale, bueno pues ya tenemos el texto y que nos falta en un, en un juego, pues la puntuación, vamos a, a darle para que puntúe, cada vez que la pelota toque el extremo opuesto pues el jugador contrario sumará un punto, bien, para eso vamos a crear una variable Aquí vamos a. Aquí, aquí mismo. Una variable que se va a llamar. Puntos. Jugador 1. La inicializamos a 0. Y puntos. ...puntos... Jugador 2. Igual a 0. Bien. Ahora podemos coger y que, nos, y que nos pinte esta puntuación. Para eso directamente le cogemos y donde hemos generado el texto concatenamos lo convertimos en cadena concatenamos esa variable puntos jugador 1 ¿eh? y aquí igual concatenamos la variable puntos jugador 2 Vamos a ver y le damos a ejecutar y veis: 0.0 puntos. Punto. Correcto, muy bien. Vale, pues bueno, ahora vamos a crear esos puntos. Para crear los puntos directamente, no... ¿cómo lo agregamos? Pues como teníamos, tenemos una parte programada en la que detecta. No sé, cuando la pelota llega aquí o choca en el extremo izquierdo o en el extremo derecho y rebota, pues podemos utilizar ese apartado para añadir para que sume puntos. Entonces tenemos que si pelota, aquí lo tenemos, si la pelota toca, está, eh, toca el extremo izquierdo o el extremo derecho, pues le cambio la velocidad a la pelota. Bien, ahora lo que puedo lo que puedo hacer es yo le voy a decir si eh. sí pelota x y sí. vale. punto left um, es menor que cero los puntos ahí solamente le digo que, que le, le sumo a a jugador a los puntos del jugador como el extremo izquierdo es eh, jugador uno pues le sumo punto a jugador 2 es igual a bueno, más igual 1 vale y ahora si pelota si pelota y punto right es bueno como lo tenemos puesto ahí mayor que el ancho entonces le sumamos los puntos al el jugador eh, más igual, uh -huh. ¿dónde está esto? Más igual. Uh. Bien, ahora tenemos que también eh, cambiar eso, eh, ese texto. Pues vamos a coger esto que tenemos aquí, lo vamos a copiar, control C, para que vaya cambiando esos, esos datos aquí tenemos ya los puntos aquí ya hemos sumado los puntos pues solo podemos poner aquí debajo directamente hay que tener cuidado con la identificación y ahora ya si sí, nos movemos ¡pum! ahí ha sumado uno ahí... el jugador 2 ha sumado dos, no me... eh, el jugador 2 ha sumado un punto el jugador 3 veis va sumando los puntos y así va sucesivamente bueno, pues ya tenemos juego hecho. Quedaría pues ponerle que cuando, el primero que llegue a lo mejor a 15 puntos gana, que sal, no salga aquí un texto diciendo ganador, con solo la pantalla en blanco. Y pues meterle también eh, algo de algo de sonido. También le podríamos poner. Para el sonido. Tenemos un método. Oh, a ver, que lo tenía por aquí. Mm, a ver, eh. o Sonido... A ver. Para el sonido teníamos... Os voy a cargar un un proyecto para ver el, porque hay varios métodos y quería enseñar el más sencillo pero de todos modos a ver aquí yo me voy a, ir a vamos a ver por aquí para aquí por aquí y tenemos Ok. La forma de cargar el sonido. ¿Veis? ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Mm, aquí. Bien. Es lo mismo. Aquí la tenemos. Control C. En la misma carpeta teníamos un sitio que se llamaba Sonidos. ¿Vale? Se llamaba Sonidos. Y dentro de Sonidos tenemos dos archivos sfx y SFXita. pues para cargarlo creamos la variable que carga el sonido aquí mismo aquí cargamos un sonido que librería piquen que es mixer Sound. no me acordaba de la la plantilla y cargamos y le decimos qué archivo queremos que suene y para que suene directamente pues lo único que tenemos que es ejecutarlo. Sería que, a ver, bueno, primero tenemos que cargar el sonido, ya lo tenemos, sí. Lo único que tenemos que decirle es que lo ejecute. Como lo hemos llamado, la variable sonido. Pues lo que hacemos es que cuando la pelota toque cualquiera de los jugadores eh, dónde está, eso nos vamos a cuando colisiona si sí, jugador este uno pues choque eh, sonido, sonido punto play punto play y choque, choque sonido punto play Exacto. Vale, y la variable se llama sin choque sonido con mayúscula. Y ahora le damos aquí a play. Si no hay ningún error. Pues ya suena. No sé si lo escucharéis vosotros también. Pero cada vez que toca la barra, pues suena. Y ya tenemos el juego con su sonido con sus textos y un poco esta es la, la introducción que le hemos dado a, a P Game. Eh, en un próximo taller, bueno, si, que podemos preparar, pues podemos ver algunas cosillas un poco más avanzadas, pues como dibujar, hacer dibujos en P se si puede dibujar, o sea, no, no necesariamente tenemos que cargar imágenes ya hechas, sino que eh, utilizando algunos de los de los métodos que tiene. De, de dibujo alguno este como este el método draw pues podemos dibujar rectángulos polígonos círculos elipses líneas un montón de cositas eh, tenemos la método font pues para las fuentes imágenes o sea todo lo que hemos ido viendo pues si os vais a la documentación podéis ver cantidad de cosas os dejo oh, como reto y luego pues si queréis lo, lo podéis compartir como reto que cuando llegue a ver... uy este va, este va muy lento cuando un jugador llega a una máxima puntuación termina el juego y aquí aparezca el eh, jugador 1 o jugador 2 ha ganado así con un color de texto vale pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo en un próximo taller ¿Veis? Aquí ya ha ganado el jugador 2 Y nos aparece esto en pantalla os, de, os dejo eso como reto Viendo un poco y sobre todo Practicar mucho y, y trastearlo Porque ya habéis visto Que cuando hay un error es nada más que ver Qué error es el que nos está dando Si es necesario nos vamos a la documentación O hacer una búsqueda en Google Y, y enseguida lo sacamos Muchas veces es un paréntesis que no cerramos o un, el nombre de un método que le, nos falta una letra, pero a ver, siempre se, se resuelve. Y esta librería, la verdad que es muy es bastante potente y crear juegos, se pueden crear juegos chulísimos. Así que muchísimas gracias por, por vuestra atención. La verdad que súper contento de haberte tenido hoy por aquí también y nada, ¿no? esperemos verte en siguientes talleres sobre Python y vamos, todo lo, todo lo que tienes aquí de robótica y demás. Perfecto, sí, pues en eso quiero preparar alguna cosilla, así que no, nos vemos en próximos talleres, ¿eh? a ver si preparo un Space Invader o, sí. o alguno de los robots que tengo por aquí para trastear y jugar con él. Perfecto, contamos contigo Antonio, nos vemos por aquí y vemos juntos desde casa. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. luego